you flequillo que se me ha quedado hoy, ¿esto es legal? Vamos a suponer que sí, venga, vamos a por las últimas predicciones de la temporada ya sabéis, esta miniserie que montamos en Fórmula Fons a final de... Eh, a final no, a principio de temporada porque al final no tendría sentido, a final estaría muy bien, ganaría bastantes puntos, igual no todos, pero ganaría bastantes, pero no, lo hacemos al principio ya sabéis, tenemos la de los duelos de compañeros de equipo la del campeonato de constructores y esta que es un poquito con detalles cositas que creo que van a suceder y algunas cosas importantes como el campeón del mundo y ¿Vale? Así que vamos a empezar ya. Voy a ir rápido porque sí quiero dejarme la parte final hoy para agradeceros varias cosas que han pasado en las últimas 24 horas. Y, y no mezclarlo con la intro a la que yo estaré reaccionando desde aquí, en diciembre, ¿vale? Y que este tío que está aquí ahora mismo, que se pone muy nervioso a la hora de streamear no no tenga que hacer skip para adelante y me fastidie la retención de audiencia porque te la puedes fastidiar a ti mismo idiota así que vamos a comenzar y voy a mirar lo de que se me enfoque la cara que el otro día me fijé que se enfoca más el cartel de batón que mi cara y digo a ver el cartel está guapo pero si puedo salir yo ya que es mi canal también sería un detalle en fin vamos a apuntar a comentar algunos detallitos, cómo funciona esto, ¿vale? No voy a predecir del vigésimo al primero, porque eso es una tontería y estaremos 1500 años para discutir quién va a quedar el decimoquinto, quién va a quedar el décimo segundo. He añadido, he puesto exactamente en mi bloque de notas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 cositas distintas que creo que van a. Pasar. Y entre ellas voy a empezar con el último clasificado. Este sí lo he puesto, ¿vale? Y me la he jugado bastante porque he puesto a Nikita Mazepin. ¿Vale? Nikita Mazepin, mmm, no porque sea peor pilo el peor piloto de la parrilla, no creo que sea el peor. Creo que el peor es la Tiffy, a pesar del año de experiencia y que su año, <coughs> perdón, y que su año anterior fuera bastante bueno, pero aún así creo que el Haas va a ser peor coche que el Williams y que esta posición se la va a llevar eh, Nikita Mazepin. No descarto que el penúltimo sea Mick Schumacher e incluso la Tiffy pueda ser décimo octavo, o sea, no es nada descartable, pero por el momento yo me quedo con. Niquita Mazepin en última posición. Esta es de las fáciles de acertar. Otra predicción que tengo es que la temporada va a acabar con al menos 22 pilotos clasificados. ¿Qué quiere decir esto? Que habrá dos incorporaciones en algunas carreras en general, ¿vale? Eh, ya sea por caso de un resfriado de algún piloto, ya sea por caso de COVID, esperemos que no, pero puede pasar, es algo muy plausible para esta temporada, ya sea por alguna lesión corta a algún piloto, por alguna sustitución, por lo que sea. Creo que este año vamos a ver al menos dos pilotos extra en la parrilla. Al igual que el año pasado, Hulkenberg, eh, Fittipaldi y Aitken. Este año, yo creo que Hulkenberg va a ser uno de ellos. Además, esta va a ser una apuesta doble: va a haber 22 pilotos mínimo. Y uno de ellos va a ser Hulkenberg, ¿vale? Todo apunta a que sería con Aston Martin, que pudiera pasarles algo a Betel o a Stroll. Pero no descarto que pudiera llegar a ser incluso con otro equipo. Esto puede parecer raro, pero en el fondo es bastante habitual que todas las temporadas tengan uno o dos pilotos extra por distintas circunstancias, así que la veo más o menos factible. La que no es nada factible es la siguiente que he puesto. La he puesto porque he tenido la corazón y he dicho: mira, escríbelo, cuéntalo. Y si eso ya nos reímos todos juntos en diciembre. Porque en este momento, no sé si es por los tests que estoy un poco engañado, pero confío mucho en Alfa Romeo. Confío tanto en Alfa Romeo. Que he puesto que va a haber un podio de este equipo esta temporada. No me la juego a piloto, lo lógico sería Raikkonen, pero conociéndome, sería capaz de acertar un podio de Alfa Romeo y que me equivoque en el piloto y que sea Giovinazzi. Así que voy a decir solo podio de Alfa Romeo. Que ya me parece suficientemente difícil Aunque si vistes el vídeo del Mundial de Constructores Cuento con ellos para estar en la zona media Pero aún así es muy complicado, pero No sé por qué en algún gran premio tipo Italia 2020 confío en que Alfa Romeo se pueda llevar un podio Un tercer puesto, tampoco vamos a venirnos muy arriba Pero un podio. Y ahora hago ronda de podios ¿Vale? De pilotos y de cositas y de gente Que creo que se va a subir al podio. Cositas no se va a subir Ninguna, hombre. Cositas pues se subirá pues El trofeo en sí se subirá, pero eh, Apoyado por la persona que ya está subida en el En el podio, ¿vale? O sea, no, no tienen, no tienen Vida propia, excepto los robots que entregaron los premios el año pasado en Austria, que eso sí que tenían vida propia, o sea, llegaban y te daban el premio. Los demás no han aprendido tanto. Siguiendo con ronda de podios, tengo a Fernando Alonso. Sube al podio. Un podio al menos consigue este año Fernando Alonso. Pero es que Carlos Sainz consigue al menos tres podios. Estos son ya predicciones distintas. Vale, hay que ir apuntando rápido, lo siento. No, no hay tiempo para más. No hay tiempo para más, porque además es que tengo muchísimas cosas que hacer porque estoy grabando esto un jueves y tiene que estar publicado hoy. O sea, no hay, no hay tiempo de pensar mucho. Rápido, ¿cuánta gente va a tener un podio? Fernando Alonso, al menos uno. Yo que sé, es complicado, va a ser complicado. Este año a Zona Media va a ser una locura, pero creo que un podio es factible para el piloto asturiano. Carlos Sainz, al menos tres, ¿vale? Al menos tres. Ya es que yo creo que Ferrari va a estar un poquito mejor que el resto de la zona media y que no vería nada lo, ninguna locura de hecho me parecería hasta poco casi solo tres podios para Carlos Sainz después eh, otra vuelta al podio mítica Sebastián Vettel con Aston Martin va a conseguir al menos un podio también confío en ello creo que si ya fue capaz de conseguir el año pasado con Ferrari este año puede volver a conseguirlo y en general espero ver una mejor versión de él. Así que otro podio para Sebastián Vettel. Venga, predicciones locas, dame más. ¿Tienes algo más? Claro que tengo más, hombre, no. No voy a tener yo. Sebastián Pérez, iba se a decir, estoy fatal con el tema de los nombres últimamente. Ayer dije, Esteban Stroll. Hoy, Sebastián... Pérez. ¿Qué me pasa en la cabeza? Bueno, Checo Pérez. El Checo que fichó por Red Bull. Finalmente, no sé si se enteraron ustedes. Checo Pérez va a ganar al menos una carrera. Esto es muy amarra porque es bastante fácil. Que Checo Pérez con el Red Bull pueda ganar una carrera perfectamente este año Así que, esta es la Marrategui Y he puesto el al menos, porque de esa manera si gana más, pues también cuenta como victoria pequeño truquitos de youtuber travieso Y hablando de campeonatos, que también sé que os interesará bastante Lo voy a dejar para el final, ¿vale? Así que voy a meteros otras Era un poquito de para pillaros Y porque me lo he apuntado en orden incorrecto en el TXT, también Alonso y Sainz, seguimos con los pilotos españoles y latinoamericanos Van a acabar en el top 10 del Mundial Top 10, ¿vale? Top 10. Y va a estar caro este año el top 10. El top 10 no va a ser nada fácil. El top 10 no va a ser una broma, ¿vale? Este año estar en el top 10 estamos hablando de, de ser un buen resultado. Porque yo veo, de verdad, desde el tercero en constructores hasta el octavo en no más de 100 puntos. De verdad, o sea, estamos hablando de que en el mundial puede haber entre el séptimo clasificado o el sexto. Y el décimo quinto, no más de 50 puntos O sea, yo estoy viendo un Mundial increíblemente apretado Entonces, un top 10 de Sainz debería ser fácil De Alonso, no tanto Pero confío en que los dos van a estar en el top 10, ¿vale? Yo confío Es probable que Alonso más cerca del décimo que del quinto Pero va a estar por ahí y Checo Pérez, así, así terminó el bucle de pilotos españoles y pilotos, eh, bueno, latinoamericanos, no, los mexicanos os enfadáis cuando digo latinoamericanos, eh, centroamericanos, ¿vale? O mexicanos. Decimos mexicanos directamente, ya está, mexicanos, así no se enfade ninguno. El piloto mexicano va a acabar tercero en el mundial, ¿vale? Veo un, un orden de mundial de un piloto incógnita primero, otro piloto segundo, Checo Pérez tercero y otro piloto cuarto. Ahora os lo digo, es que si os lo dijera ya, os reviento el final. Y antes de ir con el campeón del mundo, creo que este año, la predicción relativamente arriesgada es que el campeonato de constructores el de constructores no el de pilotos se va a decidir en la última carrera creo que Red Bull va a llegar vivo a la última carrera para jugarse el mundial de constructores que lo perderá vale que lo perderá pero va a llegar vivo a la última carrera por el mundial de constructores el de pilotos no lo veo tan claro pero el de constructores creo que sí puede pasar deberíamos tener un Vestapen y un Pérez que fueran capaces de sumar muchos puntos vale y para acabar para acabar, lo que todo el mundo estaba esperando, el campeón del mundo de este año de Fórmula 1, hay que tener muchos factores en cuenta aquí. Hay que tener muchos factores en cuenta, chicos, porque estamos en un año con una Red Bull que empieza la temporada, al menos por lo visto en los tests, en mejor estado de forma desde hace muchos años. O sea, está muy fuerte. Red Bull, hemos visto un coche increíblemente sólido. Max Verstappen está en su mejor momento. Es prácticamente uno de los tops de la parrilla. Prácticamente, no, es uno de los tops de la parrilla. No es una locura decir que está muy cerca del nivel de Hamilton. Checo Pérez mejora por muchísimo. Alexander Albon, y con un coche más estable y con un ritmo que pueda llegar a alcanzar similar al de Verstappen, pueden sumar muchísimos puntos ambos pilotos. Y Colar por delante de Valtteri Bottas y perjudicarle a Hamilton y a Mercedes ese factor estratégico que tenían con el piloto finlandés para protegerle la posición Valtteri Bottas obviamente también va a intentar pelear con Hamilton y cuando se vea con tanta diferencia respecto al inglés va a optar por ser menos conservador y protector de su compañero para intentar ¿eh? sacar su garra, su coraje finlandés y luchar por este mundial, entonces teniendo todo esto en cuenta, los McLaren también Ricciardo y Norris están muy estables toda la temporada, quién sabe si no podrían adelantarlos de vez en cuando y quedar por delante, eh, Aston Martin, un poco una incógnita ahora mismo, da bastante fallos de fiabilidad pero puede estar arriba también, tal y como estuvieron el año pasado, con todos estos factores en cuenta, insisto, Chico Pérez, mejor piloto que Alexander Albon, Red Bull lo ve muy fuerte, vamos a ver Ferrari, si pega ese salto que realmente esperamos y quizás está por arriba también en el podio, con todo esto en cuenta, teniendo todo este tipo de factores en la mano, ¿vale? analizándolos fríamente me los he puesto en la mesa, he estado leyéndolos, vale Mía, a ver qué por aquí madre mía qué montón de líneas con todo esto en cuenta este año el campeón del mundo va a ser Hamilton igual vale va, va, va a ser Hamilton va a ser Hamilton vale va a ser Hamilton y además ni confío este año en que vaya, en que vaya a llegar a la última carrera con, con emoción igual a la penúltima sí igual a la penúltima sí pero a la última no no este año no confío todos los años he confiado en que sí este año directamente no voy a confiar ojalá me equivoque ¿eh? ojalá me equivoque buenísima noticia sería para todos pero este año no confío en que en que alguien pueda eh, aguantarle la lucha la lucha Hamilton por el mundial hasta la última carrera creo que va a estar extra motivado por este octavo mundial es verdad que Mercedes ahora mismo antes del jefe de Bahrein no da una sensación de estabilidad tan grande como los años anteriores pero aún así si no es en las primeras carreras a lo largo de la temporada Mercedes conseguirá ser el coche más rápido y Luis Hamilton con el mejor coche entre las manos es que no tiene rival no tiene rival salvo que al lado tuviera un compañero tipo Nico Rosberg que ya no lo tiene así que si Luis Hamilton se encuentra muy cómodo con un coche muy rápido hay muy poquito que hacer, por muy bien que esté Verstappen y por muy bien que esté Red Bull. Así que nada, hasta aquí mis predicciones sueltas de la temporada, ¿vale? Podría haber añadido más cositas, pero sinceramente estas son las que se me han ido ocurriendo y las que me han salido de dentro, ¿no? De pensar un poco. Tampoco he querido forzar a escribir muchas más, porque podría haber puesto 20 o 30 cosas y estamos aquí hasta pasado mañana. Pero bueno, os recuerdo. Que quiero leer las vuestras vuestras predicciones haceros 10, 12 las que queráis me las dejáis en comentarios sobre el campeón molaría con la jugaréis, el campeón ¿El último clasificado me gusta, ¿no? Son preguntas que te la puedes jugar bien. Pero, pero bueno, os leo en comentarios, pongáis lo que pongáis, lo que Ya sabéis, con respeto siempre, con cariño, con amor y con educación, que es como se avanza en la vida y en la sociedad. Por lo demás, ¿vale? Os decía al principio que quería dejar el final para agradeceros cosas. Y es que en las últimas 24 horas, eh, bueno, estoy muy contento, ¿vale? Me han dado el partner de, de una red social de vídeos en directo morada, muy parecida a YouTube, ya sabéis a cuál me refiero. Eh, estoy muy contento. Ha sido, ha sido complicado conseguirlo porque hemos tenido que solicitarlo varias veces, pero Twitch ya nos lo ha aceptado y, y vaya, el crecimiento del canal en general en Twitch está siendo una locura. Está, he hecho Twitch ya, ¿verdad? Es que soy idiota. Eh, el crecimiento está siendo una locura. Y luego aquí en Formula Fonts también está creciendo mucho el canal, hace poco superamos los 25.000 suscriptores, eh, las visitas están subiendo en general mucho por vídeo, está entrando mucha gente nueva, yo os lo agradezco, me gusta que me elijáis a mí para para entreteneros con la Fórmula 1, ¿vale? Para informaros todo lo que podáis. Y luego también añadir que en la Fons Mulera, que este año se va a hacer la segunda edición, ya después de 24 horas que estoy grabando esto, que se publicó ayer, no, menos de 24 horas, ya hay más gente registrada que en toda la temporada pasada, ¿vale? Eh, no sé... A santo de qué tanto hype, me parece estupendo, me encanta y me alegra que, que os entretengáis con ella. Ha entrado, han entrado como mil personas en Discord en las últimas 24 horas, es una locura, ¿vale? Así que nada, que lo paséis bien con la Porra Fons Mulera, ya sabéis, es un juego, o sea, no, no hay nada en juego más allá de pues, picarte con algún amigo y decir, mira, saca más puntos que tú y tal. Tenéis las instrucciones de cómo participar en el vídeo anterior en este canal, el de la Porra Fons Mulera del GP de Bahrein, y estáis a tiempo de hacerlo antes de los libres 1 Si queréis llevaros toda la puntuación y tal, está todo explicado, ¿vale? Y dentro de Discord. Entráis y está todo explicado en un canal y tal, está todo perfecto, ¿vale? Así que agradeceros a todos lo de Twitch que me hizo mucha ilusión ayer, en general el crecimiento del canal de YouTube de Fórmula Fons, ojalá este año Pueda pegar ese pequeño saltito que llevo buscando estos años, ¿no? No, ¿no? no es fácil. Hay mucha gente muy buena haciendo vídeos en internet hablando de Fórmula 1. Pero bueno, sí puedo acercarme más a ellos en números. En, en números en general de suscriptores. Porque en visitas y en, en cariño les gano. O sea, en sensación de cariño y en las cosas que me decís en comentarios les gano de largo. Desde luego, o sea, me lo siento desde que tenía 15.000 suscriptores. Me siento como si estuviera 100.000. Pero el número general de suscriptores, pues siempre es más pequeñito, ¿no? Entonces, si lo podemos mejorar, pues oye, eso que nos llevamos todos. Y bueno, yo especialmente. ¿eh? Y nada. Y lo de la porra, que ha sido una locura el recibimiento, ¿vale? Y que espero que disfrutéis eh, en Discord tanto como disfruto yo de vosotros, como comunidad. Así que gracias a todos. Redes sociales por aquí habrán salido ya en pantalla, si no, ahora habrán salido antes. Y nos vemos, y así, con el Gran Premio de Bahrein. Apuntes, cositas que ganas de volver a pillar los apuntes.